Comenzamos entonces con este videito. Con mucha sorpresa, vengo viendo en la prensa peruana que se viene solicitando la penalización de la señora, la actual presidenta por sucesión del Perú, Dina Boluarte. Se viene solicitando que apenas termine su mandato, sea sometida a la justicia y que purgue 25 años de cárcel mínimo, ¿ok? Y está bien solicitar ese tipo de penalidad cuando el diploma universitario con el que cuentas no tiene valor, cuando la facultad que te ha formado tampoco tiene valor, cuando los estudios que tienes no dan cuenta de la capacidad que presumes, ¿ok? Porque veo que con mucha virulencia y beligerancia se está tratando de socavar el gobierno de esta señora, que es legítimo. La señora no tiene nivel, no tiene un entendimiento de lo que es esta mierda. No importa, es la presidenta, por sucesión, le corresponde. No le robó el cargo a nadie, no pasó por encima de nadie, era vicepresidenta. Este señor se metió un balazo en la sien y esta señora asumió. Es presidenta del Perú, ¿qué se va a hacer? Siempre les hablo y siempre les digo, y soy muy recurrente en el tema, y no reparo en manifestarles que para mí lo más importante es defensa nacional. Siempre se los digo, siempre se los he dicho. Y se los voy a repetir hasta el cansancio porque veo que no lo entienden. Cuando no lo entiendes, y esto va para todos ustedes, no solamente para la media, la prensa peruana, que es un desastre. Cuando no entiendes las cosas, alguien te las tiene que repetir hasta el cansancio. Si te atacan un aeropuerto, estás enfrentando a un enemigo. No te pueden atacar un aeropuerto. Escúcheme, por favor. Si te atacan un aeropuerto, estás enfrentando al enemigo. Escúcheme, lo voy a repetir. Si te atacan un aeropuerto, estás enfrentando al enemigo. Lo voy a volver a repetir. Si te atacan un aeropuerto, estás enfrentando al enemigo. Si no entendiste quién es tu enemigo, no sé en qué habitación de tu casa está tu diploma universitario, de licenciatura, de maestría, de doctorado, descuelga el diploma. Acude al certificado analítico que da cuenta de ese diploma y devuélvelo a la facultad que te formó. Haz la solicitud de que también te devuelvan el dinero, porque tu calificación académica no guarda un correlato con las decisiones que estás tomando. Si te atacan un aeropuerto, tú estás lidiando con el enemigo. Se los voy a volver a repetir. Acá todititos estos que me están escuchando se pueden meter con cualquiera, pero no conmigo. Conmigo no. Mi capacidad académica está por encima de ustedes. Es muy pobre la capacidad académica de la prensa, pero es pobrísima. Dos o tres, pero que le están indilgando a esta mujer la penalidad de tener que ir a la cárcel por la muerte de estos, no sé, 60, 61 personas. Si te atacan en un aeropuerto, estás lidiando con tu enemigo. Si el enemigo fuera doméstico, son terroristas. Lo voy a volver a repetir. Si el enemigo fuera doméstico, son llamados terroristas. Si estás lidiando con un terrorista, te tienes que defender. A mí si me atacan y me tengo que defender, mira, agarro un ladrillazo y se lo reviento en el cerebro. ¡Qué mierda! Para defender tu vida.
acudes a lo que tengas que hacer. Si no entendiste eso, regresa a tu casa, cierra la puerta con pestillo, métete en tu habitación y no salgas más, porque no entendiste nada. Y te lo dice un hijito de papá. No te lo dice un ganador. Yo la tengo clara, brother. Estoy estudiando para comprarme esto, para el otro, y después esto, y me caso con la chica esta y fulano, y formo esto, y después lanzo esta empresa, y todos los demás son una mierda. Ah, mira este de acá, no, hijito de papá. No. Te lo hice un hijito de papá. Toda la vida un hijito de papá. No te lo dice cualquier persona. Un hijito de papá. Si te ataca en un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Al enemigo, si le tienes que meter balas, le revientas el cerebro. La gente da cuenta de 60, 65 mil. Agradezcan que solamente fueron, tendrían que haber sido 350, 500 muertos por lo menos. Si te atacan un aeropuerto, lo voy a volver a repetir para todos estos imbéciles que no entienden. Si te atacan un aeropuerto, agradezcanle a la señora Dina Boluarte que solamente fueron 60, 65 muertos. Agradezcanle. Ustedes que están pidiendo cárcel para esta señora. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. ¿Cuáles son los enemigos del Perú? Ecuador por arriba, Chile por abajo. Uno al norte, el otro al sur. Esos son los enemigos del Perú. Conspicuos enemigos del Perú. Ah, se olvidaron. 1883, derrota con Chile. No, nada de guerra del Pacífico. Ese es un concepto, constructo teórico chileno. La guerra con Chile. Derrota. 1995, conflicto del Cenepa. Derrota. Un kilómetro cuadrado de territorio nacional cedido para que honren a sus muertos. Territorio nacional. Derrota. Ajá. Un cevichito, pepelucho. Un cevichito, el remate de loca. Un cevichito. Así con la boquita de loca. Un cevichito. Ahí está, ¿no? 25 años ahí en Boluarte, carajo. Ahora está feliz ahí. ¡Métele todo, San Luis Monstruo! ¡Métele todo! ¡No, métele todo! ¡Mierda! ¡Métele todo! Además estás feliz, ¿no? Un cevichito. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. ¡No seas imbécil! ¡No seas animal, burro de mierda! ¡Por primera vez en tu puta vida despierta! ¡Por primera vez en tu puta vida despierta! ¡Por primera vez en tu puta vida, di puta madre! ¿Qué estoy haciendo con mi país, carajo? Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Si no entendiste esto, está bien. No pasa nada, loco. Tómala Javier Prado. Tómala Larco Herrera. La Avenida Larco. Tómala Benavides. Y regresa a tu casa. Abre la puerta, que te abran la puerta. No salgas más. Enciérrate en tu habitación y no salgas más. Ay, comienza a leer, mira, Don Quijote de la Mancha. A ver si por primera vez lo lees. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo, en este caso, doméstico. ¿Cuál es el enemigo doméstico? Los terroristas. ¿Cómo te defiendes? Plomo. 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 No te queda otra. Ay, que hay protocolos, que esto... No. El militar está entrenado para defenderse de una turba a partir del plomo. El militar no es un guardaespaldas, no es un osito cariñoso. No seas bruto, no seas bruta. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Y ustedes están pidiendo 25 años para esta señora Dina Boluarte.
¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y el próximo que entre qué? Cariñito, besito, besito rico, júntate un poquito más, que ay, qué rico que está, besito, besito, cuchi cuchi, cuchi cuchi, cuchi cuchi. 1883, la guerra con Chile, 3 provincias se perdieron, ahí, de donde Chile saca todo el cobre, la Codelco, para reforzar a sus fuerzas armadas, ajá, territorio peruano. 1995, el Perú perdió entre 12 y 13 aeronaves con el Ecuador. El Ecuador no perdió una sola. Derrota, la peor paliza de la historia de las guerras sudamericanas desde que se fundaron como repúblicas. La peor paliza. Cuchicuchi, cuchicuchi. Cuchicuchi, si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Las Fuerzas Armadas tienen que defenderse como corresponde. Si tienen que meter plomo, plomo. ¡Ay, que el protocolo! ¡Ay, que la Constitución! ¡Ay, que lo que dice! Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Lo que la señora Dina Boluarte hizo, por más que no tenga la capacidad para defenderse, no tiene la capacidad para defenderse, convengamos, no tiene el nivel. En el Perú se entregan doctorados, maestrías, títulos académicos que no tienen nivel, ¿ok? Estamos todos de acuerdo. En el Perú lo único que existe es la Cayetano Heredia, que forman muy buenos médicos. Lo demás es todo un pan con mierda. La Universidad del Pacífico, la Católica, les dan pan con mierda. No te pueden enseñar un MBA en castellano, no seas bruto, bro. Devuelve esa mierda. Están vendiendo acceso a ustedes. El nivel es muy pobre. No importa. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. ¿Cómo no vas a meter plomo? Y ustedes están reclamando porque existen 58, 59, 60, 65 familias que han perdido a sus familiares. Si te atacan, sí, hubo gente que anduvo por ahí y recibió un plomazo. Así es la guerra. Había gente que cruzaba por la esquina en su bicicleta y recibió un plomazo. Así es la guerra. Pero ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué? A ver, te voy a preguntar, ¿por qué lo digo? La misma pregunta que les formulé hace 2 o 3 videos. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Se las voy a hacer fácil, porque se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. En el norte nos ven y dicen, jibaritos. En el sur nos ven y dicen, ah, estos indiecitos. ¿Cuándo van a entender? ¿Cuándo van a entender? Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo, independientemente. Y habrá que ver, la gente que anduvo detrás de esos que atacaban los aeropuertos y cerraban carreteras de norte a sur, de este a oeste, eso te manda otro tipo de investigación. No importa. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Y le quieren meter 25 a esta señora. Métale 20. Métele todo ahí, el Santis monstruo de Barranco. Métele todo, puta madre. Métele todo, mierda. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Te olvidaste. Ajá, te olvidaste. Te olvidaste. Hace recordar todos los peruanos que compraron, 10.000 peruanos compraron tickets para el Mundial de Qatar y se olvidaron que había que jugar con Australia. Ah, la típica de nosotros los peruanos, carajo.
Australia pensó en el partido, nosotros en el mundial. Si te ataca algún aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Las Fuerzas Armadas hicieron bien en defenderse. Si te ataca algún aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. En Chile me están escuchando, este indiecito la tiene clara. El único indiecito que cuando habla dice las cosas claras. A ese hay que tenerle cuidado. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. ¿Qué tal, burros? No se dan cuenta. Los tengo que decir 150 mil veces. ¡Métele todo! ¡Échale! ¿Cómo se dice? ¡Métele o échale! No importa. ¡Métele todo! ¡Échale todo! ¡Échale de todo! ¡Échale de todo! ¡Esa de monstruo de barranco, me acuerdo! ¡Échale de todo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Ahí está. Conflicto de Cénepa. 12 o 13 aeronaves perdidas. Tres provincias en la guerra con Chile. Hay gente que le dice la guerra del Pacífico. No les da vergüenza. Es un concepto chileno de Vicuña Mackenna. Los nuestros son Porras Barnechea, Basadre, Ribagüero. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Y ahí están periodistas con picos, gente medianamente calificada. Hay que meterle 25 ahí en Aboluar. Yo sé, no tiene nivel. Yo los veo, los observo. El nivel es muy pobre. Yo escucho a este señor, el Otárola, creo que es el premier, diciendo sandeces. Tienes que tener las cosas claras, loco. Un hijito de papá no les puede decir, yo soy lo peor, yo soy el escorbuto de una sociedad, yo soy lo peor que ha creado la naturaleza humana. Un hijito de papá es lo peor, no hay nada peor que un hijito. Y yo me doy cuenta, yo que no valgo nada, yo que soy lo peor que puede llegar a crear una sociedad, me doy cuenta. Y ustedes no se dan, chale de todo, mierda. Puta madre, carajo, échale todo, métele, me olvidé. No, o sea, no es monstruo de barranco, ¿no? De chancho. Métele de todo, mierda. Un cevichito, con el remate de loco, cevichito. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque mañana se repiten, loco. Mañana se repite. No, el viaje a Miami. Ya viene, les prometí, chicos, chicas, ya nos vamos a Miami. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo vivo acá, esta es mi vida, loco. Yo puedo hablar lo que me dé la puta gana. Esta es mi vida. Es más, es mi país también. Yo puedo decir lo que quiera. Pero también soy peruano, loco. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. No sean brutos. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. ¿No lo entendiste? Yo me sigo quedando acá. Mira esta mierda. Yo sigo acá. Aceptando el tema de mi mujer. Una vida soñada, loco. Soñada. Una vida soñada. Vamos a ver qué estoy. ¿Qué tengo de lectura? A ver, vamos a ver. Es la Santa Biblia. Alexander the Great. Charles Darwin. El origen de las especies. Este libro está muy interesante. The End of History. And the Last Man, Francis Fukuyama. Y Joseph, que ustedes saben que siempre lo estoy leyendo. ¿En qué página estoy? A ver, la vez pasada le dije que estaba en la 400. ¿En qué página estoy? Estoy en la 342. Mi vida continúa, loco. Lectura, trabajo. Yo acá la paso bomba. Métanselo a la cabeza o devuelvan el diploma universitario. Devuelvan ese diploma si no lo entendiste. Hay que devolverlo, loco. Ten la hidalguía. Puta madre, no entendí nada.
No entendí nada. Un hijito de papá me viene a mí a decir cómo se hacen las cosas. No entendí nada. Bueno, está bien, hay que devolver el diploma. Bueno, de repente te devuelve la plata, loco. Porque acerrín no tienes. Es una cabeza hueca. Si no lo ves, si no lo ves y no lo entiendes, devuelve el diploma. ¿De qué te sirve? Bueno, no creo que una maestría, un doctorado en el Perú tenga valor. Realmente, escucho hablar a esta gente, no lo creo. Una licenciatura por ahí. Tocando muchas puertas, loco. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Y le quieren meter 25 a esta señora. 25 años a esta señora. Que no se sabe defender. Pero igual, ¿qué responsabilidad tiene, loco? Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Y no lo entienden. Ok, está bien. No lo entiendan esta vez, por enésima vez. No lo entiendan. ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? Yo continúo acá. ¿Y mañana qué? ¿Cómo yo? Yo. Sí, lo peor, loco. Lo peor. No hay nada peor. Y un hijito de papá. Yo soy lo peor que puede haber en su hijito, papá. Es lo peor, lo has dicho tú toda tu vida. Estoy repitiendo lo que has dicho toda tu puta vida. ¿Cómo yo me doy cuenta? Que soy el escorbuto de la sociedad y tú no te das cuenta. Cuando regreses a tu casa, después del 12-pack que te acabas de tomar, si ingresa la llave por el pestillo, sube a tu habitación, cierra la puerta y no salga más. Porque si es infeliz, Miguel, se da cuenta de lo que está pasando en mi país, el Perú. Si ese pobre infeliz se da cuenta de lo que está pasando en mi país, y yo no me doy cuenta, yo que soy un luchador, yo que desde el piso me he levantado desde abajo, loco, puta madre. Uy, tú te la ganaste solo, brother. Está bien, tú te has hecho solo. Carajo, has surgido desde el piso. Yo soy un hijito de papá. Pero si yo tengo razón, loco, y tú estás equivocado, no vuelvas a salir de esa habitación. Porque el día que sales, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir cuando esto vuelva a suceder? ¿Qué se hace con una turba, brother? ¿Qué se hace con una turba? Una turba que se vuelve beligerante. ¿Qué es lo que haces? Ah, un tecito, ah, tortita para todos. Tortita, ay, Doritos, que no, no, los tortis. Tortis para todos, claro, claro, un abracito, un cevichito. No, remate loca, un cevichito, un cevichito, ahí está. No, no me está saliendo, un cevichito. Ahí está, ahí me salió bastante bien, un cevichito. Sí. ¡Oh! Los triples de la pituca de Peset. ¡Ay! Los triples están... ¿Cómo comerá? Los triples están buenazos. Qué mal me salió. Anyway. ¡Ajá! 25. ¡Puta madre! 25 años ahí en Boluarte. Y todos consternados. Y que no conocen la Constitución. Y lo que dice, que no es lo mismo esto. Si te atacan un aeropuerto... Mira. Si vamos a discutir de epistemología, que me pongan al más encumbrado o encumbrada. Le rompo el culo. Le rompo el culo. No podrían conmigo. Y eso es paja mental. Lo mío es ejecución. Directamente vamos a hacer esto y se acabó. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Tienes que saber quién es tu enemigo, loco. Yo lo tengo clara desde chiquito. Desde chiquito he sabido quiénes son mis enemigos.
Y cuando me he tenido que quedar callado, me he quedado calladito. Cuando he tenido que meter golpe, he metido golpe. Cuando me han querido meter golpe, me he defendido. Cuando he empatado. Pero nunca, yo lo puedo decir, he dejado que nadie pase por encima mío. Ninguna empresa, ningún jefe, ninguna corporación. He llevado a corporaciones a la corte. Me he echado divisiones enteras. Una vez me eché 25 personas en una división, me los eché a toditos. A toditos los saqué de la compañía, con abogados y con todo. Yo lo puedo decir, yo soy una mierda. Si te atacan un aeropuerto, si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Si no lo entendiste, entonces tenemos un problema muy serio en el Perú. Porque el elemento con el que contamos es muy pobre. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. 25 años a Dina Boluarte. ¿Y después qué vas a hacer? Un cevichito. ¡Ay, mami! Se acabaron los triples. ¡Ay, se acabaron! ¡Ay, ¿dónde hay más triples? ¡Ay, Pepe Lucho! ¡Ay, ¿dónde están los triples? ¡Ah! Así, ¿no? La pitupita de PC, por si acaso. Si te atacan un aeropuerto, no seas bruto. Usa el cerebro. Si un hijito de papá, un pobre infeliz, lo peor, yo soy lo peor que puede crear una sociedad, el escorbuto. Y yo me doy cuenta. Lo que tú has odiado toda tu vida, se da cuenta. Y tú no te das cuenta. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Acá no hay constitución. Acá no hay protocolo de las Fuerzas Armadas. Cuando tú has sido entrenado para la guerra, tu cerebrito está armado para la guerra. De tal manera que si te atacan, tú respondes. Tú no eres gerente de relaciones industriales o gerente de relaciones públicas, loco. Tú eres un general, un coronel. Si te atacan un aeropuerto, te estás lidiando con el enemigo. Si no lo entendiste, yo sigo viviendo acá. Miren lo que es esto. Este es un paraíso. Dios anda acusando que ahí, es por ahí, por Persia, por el Edén, quedaba por ahí, entre el Éufrates y el Tigris, el que le entiendo, ¿ok? Este es el paraíso, South Beach. Yo vivo en el paraíso. Esto es una locura, ustedes no se pueden imaginar lo que es esto. Es una alegría salir a caminar acá. Gente joven, música. Esto es otra cosa. Yo no necesito más nada. Pero adoro mi país. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Y no lo entiendo. Ah, se metele 25. Es una por infeliz, convenga, no es el zapato de Pedro Castillo, eso queda claro, ¿ok? Es una por infeliz. Pero ¿qué decisión vas a tomar? Te tienes que defender, loco. Te tienes que defender, una turba. No, que eran campesinos, sí, ¿quién estaba detrás? Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Yo soy Miguel, de South Beach, Florida. Ya regreso.